producido tumultos en las calles de San Luis, donde los manifestantes se han enfrentado por la lista negra. Gracias. Si Oli me necesita, avísame. Creo que el avión está bien, solo hay daños cosméticos. Me alegra oírlo. ¿Charlie? ¿Qué? ¿Sabes algo del barco secuestrado? Sigo en ello. Llaman al ataque combustible americano. Un carguero con fuel sería un arma terrible. ¿Qué demonios ha pasado? A mí no me mires. ¿Grim? La IME no responde. ¡No puedo entrar! ¿Charlie? Intento puentearlo. Briggs, ¿tienes algo? Nada. Solo tengo luces y comunicación interna. Cabina de vuelo, perdemos potencia en los motores. ¿Cuánto podemos planear? Unos minutos. No hay sistema de navegación, solo nos queda el control manual de vuelo. Comprobaremos el panel trasero. No puedo mantenernos arriba a esta velocidad, ni sé cómo controlan el avión. Dime algo, maldita sea. Cabina de vuelo, ¿qué está pasando? Aquí el copiloto, que venga un médico. ¿Qué ocurre? El comandante se ha golpeado durante el picado. Está inconsciente. Repito, el piloto está herido. ¿El avión está bajo control? Mierda. Los motores se han apagado. Intento encenderlos. No funcionan los controles de navegación. ¿Podemos volar? Sí. Quiero decir, no. Puedo intentar el control manual y hacer que planee, pero necesito otro piloto. Hacen falta dos personas para manejar los mandos. Briggs, examina al piloto. ¿A dónde vas? A por Cobin. Conecta el sistema de emergencia. Probando acceso remoto de nuevo. Saca los dispositivos de la IME a borrarlos. A ver si adivino. Estamos más que jodidos y solo yo os puedo sacar de esta, ¿que sí? El piloto está inconsciente. Mierda. ¿Qué hace el copiloto? Está volando en manual. Ya, pero hacen falta dos personas. Cortad la potencia, el generador y reiniciad todo. Tengo que ir a la cabina de vuelo. Sácame, Fisher. Fisher, déjame salir. Me ocuparé de la corriente. Ya que bajas, tira algo de carga. Ganaremos tiempo. Briggs, ve a la cola del avión. Tenemos que soltar carga. Rápido. Allá voy. Dejaré un mensaje en la caja negra por si no lo conseguimos. Sam, la rampa de carga está abierta. Hay que aligerar peso. ¡Tira el helicóptero! Se acercan turbulencias, poneos el cinturón. ¿Qué más quisiera? ¡Mierda! Briggs, dame un poco de luz. Dispararé para liberarlo. ¿Podrás alcanzarlo desde ahí? Ahora lo veremos. Desde ahí podrás verlo perfectamente. ¿Estás en posición? ¡Puedo disparar! ¡Espera!
está ahí. Robin, generador desconectado. Vale, bien. Ahora sujetaos, esto se va a mover. Y vuelve a la cabina para ayudarme a reiniciar esto. Entendido. ¿Cuál es el problema? Quiere reinstalar todo el sistema en pleno vuelo. Ya lo habría hecho si no fuera por este capullo. Va a estrellar el avión. ¿Y qué coño crees que va a pasar de todos modos? Deje que lo haga. Está activo. ¡Joder! Bien, Fisher. Bombea el combustible a los motores, ¿vale? Si esto funciona, solo tengo unos segundos para encenderlos. Los controles de la bomba manual están ahí. Cuando te diga, tira atrás con fuerza, ¿vale? Solo tenemos una oportunidad. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, maldita bañera! ¡Venga! ¡Tira, tira, tira! ¿Cuál es nuestro estado? Los sistemas principales han vuelto. El avión vuela, pero vamos a ciegas. Krim, la comunicación interna funciona, pero seguimos aislados del exterior. Tíos, ¿qué diablos ha pasado? Nos ha atacado un virus de tipo Stuxnet. He reiniciado la IME desde el backup y revisado el sistema, todo limpio. ¿Cómo han metido los ingenieros un virus en mi avión? Haré un examen para hallar respuestas. Oh, no. ¿Qué pasa? Un comunicado que recibimos justo antes del apagón. La Casa Blanca ha activado la continuidad de gobierno. ¿Qué significa? Que han enviado los refugios a los altos jefes políticos y militares para asegurarse de que sobrevivan. La última vez fue en el 11S. Oh, Dios mío. ¿Creéis que el último ataque de la lista negra...? Todavía no lo sabemos, Charlie. Céntrate en restablecer las comunicaciones. Sigue rastreando las frecuencias y no pares hasta encontrar lo que buscamos. Briggs, ¿qué sabemos del barco secuestrado? Las comunicaciones exteriores están casi anuladas. No hay contacto, pero la tripulación trabaja en ello. Charlie. El virus. Encontré la fuente. Se ejecutó cuando destripé la tablet que Sam recogió en Miragua. Imposible en este sistema. Yo cambié un par de protocolos de seguridad. Quería acelerar la velocidad operativa. ¿Dejaste que nos infectara? Es lo que nos delató en México. No fue por eso. Cuando estábamos en tierra, contacté con un antiguo socio del cártel. Los ingenieros nos han puesto precio. Me habrá delatado para llevarse un pellizco. Charlie, por Dios. Ya estamos. El combustible americano ha ocurrido. Por eso habrán activado la continuidad de gobierno. ¿Cuál era el objetivo del ataque? Espera, Sam. Tengo un aluvión de datos. Ya está. Parece Luisiana. Sabine Pass. Un carguero de gas. Oh, Dios mío. Sabine Pass. Es la mayor instalación de combustible en la costa del Golfo. Los ingenieros lanzaron un virus antes de estrellar el buque. Sistemas de seguridad, de emergencia... Lo desactivaron todo. El virus opera exactamente igual que el que atacó nuestro avión. Oh, no. La red de combustible de la costa está infectada. Si ese fuego se extiende... Volarán todas las estaciones.
ingeniería en llamas no se puede ser sutil. Según la IME, lo mejor es explorar con el trirrotor e infligir daños graves con fracs. Estoy en tierra. Me dirijo al helicóptero derribado. Sam, los SEALs están bajo fuego terrestre intenso. ¿Los ingenieros? Afirmativo. Los están machacando. No sé cuánto aguantarán. ¿Sabe la contraseña? Si no va a apretar el gatillo, deje de apuntarme con eso. Vengo a ayudarles. ¿Y quién necesita ayuda? ¿De dónde ha salido usted? Es un secreto. ¿Su misión es proteger el complejo? Nos enviaron para detener el carguero, pero ya era tarde. Llegamos después del choque y fuimos tras un grupo de hombres a pie. Cuando casi teníamos a su jefe, todo se fue a la mierda. Grimm, hay un objetivo ingeniero de alto valor en el terreno. Dame una posición. Sigue avanzando hacia el complejo, Sam.
Voy para allá. Grimm, busca al ingeniero jefe. En cuanto pueda.
los Seals. Esperando la evacuación, sigue avanzando. Dame puntos de referencia, Green. Tienes delante el parque de bomberos. Los primeros están inmovilizados. Los incendios están fuera de control. Neutraliza a todos los ingenieros para que el equipo de emergencia pueda volver al trabajo. Neutraliza a todos los ingenieros para que el equipo de emergencia pueda volver al trabajo.
estación de bomberos está limpia. ¿Y tú? Sigo persiguiendo al ingeniero jefe. Tenme informado. Jefe, todo despejado. Sus hombres pueden volver al trabajo. Gracias por la ayuda. Así ganaremos tiempo para evacuar. Debe de haber un modo de parar el fuego. El conducto principal está arrojando gas al fuego. Si las llamas llegan a la tubería, ¡pum! Es como mear contra el viento. ¿Cómo está? Recibido, Sam. Te estoy buscando una salida. No, espera. Si me consigues un terminal, puedo destruir el virus y limpiar el sistema. Jefe. ¿Dónde está la sala de control? El último piso de la terminal, pero es peligroso. Tranquilo, jefe. Tengo apoyo. Buena suerte. Quien necesita suerte en este caos es usted. Si puedes llegar al edificio de la terminal, Charlie puede cortar el suministro. Dime que mi traje no es inflamable. Y le Buena suerte. Las comunicaciones de los ingenieros en la terminal. ¿Lo escuchas? Sí, pásamelo. Ya está. Lo has conseguido, Charlie. Tengo el control de todo. Luces, puertas, cámaras. Espera. Creo que he visto al líder. Se ha vestido de sanitario. Te envío la posición. Voy a por él. Será lo más rápido. Estad alerta. Los ingenieros pronto sabrán que estamos aquí. Te cubrimos. Entendido, Sam. Los sistemas de control del gas están online.
alerta. Los ingenieros pronto sabrán que estamos aquí. Te cubrimos. Entendido, Sam. Estad alerta. Los ingenieros pronto sabrán que estamos aquí. Te cubrimos. Entendido, Sam. Estad alerta. Los ingenieros pronto sabrán que estamos aquí. Te cubrimos. Entendido, Sam. Estad alerta. Los ingenieros pronto sabrán que estamos aquí. Te cubrimos. Entendido, Sam. Estad alerta. Los ingenieros pronto sabrán que estamos aquí. Te cubrimos. Entendido, Sam. Está muerto. Lo han matado. Registrad todo esto. I will find.
puede, Sam. Estarás justo sobre el líder. ¡Mierda! Los sistemas vuelven a funcionar. Deben haber tomado el complejo. ¡Será de esta área! ¡Atentos al este! ¡Quiero información a cada minuto! Deberías tener imagen del líder, Sam. Le tengo. Allá voy. Ha echado a correr. Voy tras él. Buscaré otro camino. Si hablas, el plan de Sadik, ¿cuál es? Demasiado tarde. ¿Qué habéis hecho? Tu presidenta ha entregado a vuestra gente en bandeja. Denver, el búnker. Sadik los estaba esperando. Se acabó. ¿Hemos contactado con la presidenta? Aún no. Tenemos novedades de los SEAL. Están bien. Vamos a repostar y despegaremos en 20 minutos. Oye, tu ayuda ha sido muy valiosa. Gracias. ¿Podemos hablar? ¿Puede esperar? No es importante. Te lo cuento yo luego. Grimm, el virus. México. Debes saberlo. No, Charlie. Lo jodí todo. Lo sé. ¿Y por qué me encubres? Creí que no me querías con vosotros. Y no te quería. Qué amable. Soy sincera. No haces caso a nadie, crees que lo sabes todo y te tomas esto como un juego. ¿Es todo? No, aún no. ¿Sabes lo que más me fastidia, Charlie? Que eres muy bueno. Lo único que se interpone entre Sadik y el mundo es este equipo. No puedo permitirme que Sam te tire del avión. Lo siento. Pues busca un modo de compensarnos.
¿Te doy las malas noticias o las peores? Pues las malas. Habrá que pagar la gasolina a $2 por litro. El oleoducto y las refinerías de la costa del Golfo estarán parados más de 6 meses por reparaciones. ¿Y las peores? Disturbios, pánico financiero y la cuenta atrás para sangre americana. Las heridas tardarán en curar incluso si ganamos. ¿Incluso cuando ganemos? ¿Qué tienes para mí? Nombres. Un colega de la FEMA me ha enviado una lista de quién fue a cada sitio. ¿Y sabemos quién está en el búnker de Denver? Desde el secretario de defensa hasta el amante que ha colado un congresista. Puede ser útil cuando estemos dentro. Bien hecho. Buen trabajo, Briggs. Tengo que trabajar. Luego hablamos, Sam.